Con Joana alucino porque ¿cómo se puede soñar con ser una diva cuando una ya nace con esa voz y es una diva? Qué bonito, Joana. ¿Tú eres consciente de lo que tú has evolucionado en el concurso? ¿Te has quitado esa timidez, esa inseguridad? Eres Joana, por Dios, si tienes una voz alucinante. No te hace falta más. Antonio. Que su forma, que la forma que ella tiene de cantar y nos deja sin voz a los demás. Estábamos Laura y yo viviendo la actuación sabiendo y entendiendo de la complicación del número, porque es probablemente una de las canciones más difíciles a interpretar por una voz como la tuya. Que estábamos contigo en todos los miedos. Yo creo que todo el público estaba viendo así, ¿verdad? Como una cosa con el corazón encogido. Pero que ha sido... Y que no... Que esa sencillez que ella tiene, esa humanidad, esa humildad, esa naturalidad tan hermosa, no lo pierdas nunca, porque eso forma parte de tu ADN. Y eso es lo que creo que te hace aún más grande, si cabe. Enhorabuena, es... Siempre es una belleza escucharte. Gracias, Antonio. Enhorabuena. Joana, tú estás viviendo un sueño, ¿verdad? Sí. Pues para mí todo esto es un sueño y la verdad que haber llegado hasta aquí es muchísimo. Y estoy muy contenta por... Es que no la podemos escuchar. No la podéis escuchar no, porque no la... tú no ves toda la potencia que tiene cantando. Pues hablando es como... Pues habla parece, un poquito que te habla escuche. Habla fuerte, que te escuche el mundo, que tienes muchas cosas que decir, Joana. Está muy emocionada. Está muy emocionada.
que quería decir que el llegar hasta aquí ya es mucho para mí. Nunca iba a pensar que, bueno, que me eligiera el público anteriormente. Sigue temblando, es que me han vuelto a dar la oportunidad para poder cantar de nuevo. Y para mí esto es como un sueño. Cada día que he ido pasando y teniendo la oportunidad de volver mucho, Joana, a actuar. Se nota tu sencillez, tu manera de ser siempre emocionada también cuando terminas la canción. Se escucha el temblor en la voz y eres una grande, grande cantante. Yo te admiro mucho. Gracias. ¡Brava, Joana! El público sigue votando, ¿eh?